verdad estoy muy, muy contenta. El lugar es maravilloso, la gente ha sido muy cálida con nosotros, una experiencia realmente hermosa. Estoy muy, muy agradecida, de verdad. Conocía un poco a Amigos de la Música de otras oportunidades y como siempre el público nos ha acompañado y nos ha seguido con mucha atención, cosa que para el músico es tan importante como un aplauso. Nos conocemos y venimos trabajando juntos desde el 2011. Desde el 2011, así que ya hemos tenido, dentro del marco de la Bienal Juvenil y dentro de otros conciertos, estuvimos en Mendoza, en varios lugares, ya venimos fogueando este repertorio. En realidad la elección tiene básicamente que ver, primero por una cuestión de variedad y segundo por una cuestión de lo que es para mí. O sea, por consejo de mis maestros, lo más sano y lo mejor para hacer es lo que es para uno. O sea, tal vez no sea de lo más conocido, tal vez no sea de lo más escuchado, pero es tan valioso como lo más conocido, lo más escuchado, y es lo que yo puedo brindar al 100%. O sea, es riesgoso a veces, salvo bueno, La Habanera, que bueno, sí es muy conocida y tal vez no es para mí, porque no soy mezzosoprano, pero el resto, siempre lo mejor es escoger lo que es para uno y lo que uno está, lo que puede dar completamente a toda su capacidad. El repertorio operístico es gigantesco y está bueno un poco empezar a abrir y que el público empiece a conocer otras cosas nuevas, ¿no? Porque siempre si no quedamos en el Semple Libera, quedamos en el Caronome, quedamos en ese tipo de áreas y no hay más. Y hay cosas que son valiosísimas, que vale la pena llevárselas a la gente, ¿no? Y que las puedan apreciar. Para la gente que no tiene la oportunidad a veces de llegarse hasta centros, más ciudades más grandes, a donde puedan ver en vivo una ópera, ¿no? Entonces, bueno, recopilamos este conjunto de arias y canciones que realmente nos gustó mucho preparar. La propuesta un tanto más original de no hacer líder, ¿no? Que son las canciones escritas específicamente para el piano y la solista, sino también demostrar un poco el piano sinfónico acompañando semejantes arias con el lucimiento como el que ha tenido Sabrina. Demanda una ductilidad muy particular porque ella es la solista y tiene derecho a improvisar y uno tiene que estar con todas las antenas puestas para hacer música de cámara realmente. Es un trabajo que me divierte mucho y aparte te permite una creatividad inmensa que tal vez un lead o una canción escrita con piano, bueno, hay que interpretarla, agarrarse más de la estética que corresponde. Y en esta música que tenés que emular un corno y una flauta y el trémolo, hay que tener una riqueza tímbrica y de recursos que a mí me divierte mucho.